iniciamos así el panel Metamorfosis Digital en la Educación. Y pues se inicia este panel con la presentación El videojuego como herramienta de aprendizaje. Esta presentación se encuentra a cargo de don Gabriel Serrano Rosabal. Agradecerles primero por el espacio que me están dando acá para hablar con ustedes de este tema. Y tal vez iniciar por el punto en que cuando nosotros hablamos de videojuegos como herramienta educativa, pues hoy en día ya es un poquito más procesado que la gente sienta que en efecto un videojuego puede ser utilizado de esa manera. Hubo pues una época en que más bien se veía como un poco raro, que es raro un videojuego para educar. Pero lo curioso de todo esto es que si nosotros a videojuego le quitamos la parte video, si le quitamos esa palabra y quedamos con juego, juego educativo es muchísimo más sencillo procesar para todo el mundo, ¿verdad? De hecho, la primera forma en que todo ser humano, todos ustedes aquí sentados, la primera forma en la que ustedes se educaron en este mundo fue jugando. Cuando nosotros nacemos, ¿cómo descubre un niño su mundo circundante? ¿Cómo aprende que algo no se come, que esto está caliente, que esto es frío, que esto me gusta, que esto no me gusta, que esto es duro, que esto es suave? Pues aprende a través de jugar. No solo interactuar con espacios y objetos se aprende por medio del juego, sino también el desarrollo de nuestras habilidades sociales. Todo ser humano, cuando pasamos de ya bebé tal vez de brazos que interactúa de manera inocente con su espacio, a ser ya un chiquito un poquito más grande y digamos que vamos al kinder, a la preparatoria, lo primero que usted ve es como los chiquitos empiezan a hacer en grupitos y empiezan entre ellos a jugar. Y ese ritual, ¿verdad? Cuando viene un nuevo chiquito al grupo y entonces se quiere integrar y es como, ¿puedo jugar con ustedes? Entendemos así nuestro rol en la sociedad, desarrollamos habilidades que nos van a ayudar y nos van a acompañar el resto de nuestra vida para saber cómo interactuar con las personas y cómo nosotros también pertenecemos a una cultura en específico. Entonces no es raro que el juego sea utilizado para educar, y videojuego es simplemente una expresión más de esto. Videojuego es por medio de una herramienta electrónica a modo de software, una extensión más de jugar. Y quienes desarrollan videojuegos básicamente son como jugueteros, digámosles jugueteros digitales, que entonces trabajamos y hacemos software con el cual las personas pueden interactuar. Y el poder, enorme poder que tiene un videojuego para educar, yace en esa naturaleza tan arraigada al ser humano como tal. Si estamos hablando de que desde nuestros primeros pasos nosotros jugamos para aprender, para interactuar, es de verdad increíble analizar cómo muchísimas veces el tema de interactuar con un objeto, aunque sea digital, puede abstraernos a un punto emocional muy profundo que evoca inclusive a nuestras características más primarias de toda esta crianza que venimos hablando. El videojuego puede conectarse de manera muy emocional con las personas. Bueno, yo no sé si ustedes habrán tenido, tal vez los más jóvenes sí, algún videojuego con el que, ya sea por su historia, por su mecánica, por las horas que le dedicaron, tenga un espacio importante para la vida de ustedes. Yo puedo tirar algunos ejemplos que, digamos, son como muy, muy comunes y casi que son sombrillas que acuerpan a un montón de personas, a grandes grupos de personas, sin importar su generación. Pensemos en Mario.
Me imagino que todos alguna vez jugaron Mario. Bueno, no es un videojuego educativo como tal, pero sí nos enseña muchas cosas y sí desarrollamos muchas habilidades a partir de él, ¿verdad? Coordinación ojo-mano, reflejos, hay mucha motora fina que se puede trabajar en un juego como este. Y de nuevo, no lo utilizo como ejemplo de juego educativo, sino como ejemplo de cómo un producto de este tipo puede verdaderamente enlazarse con una persona a un nivel profundo y emocional. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar o crear un videojuego para que de forma efectiva eduque a una persona? Yo, para ir cerrando, porque ¿cómo estamos de tiempo? ¿Me quedan 5? Ok. Entonces, en estos 5 minutos, entonces, vamos a tocar 2 puntos que ya son a la hora de crear y querer educar por medio de un videojuego, ¿cómo lo logramos? Y cómo aplica también esto a la temática que, pues, lo quiero amarrar así, de turismo con la que estamos, bueno, sobre la cual se gesta todo este espacio, toda esta actividad. Bueno, lo primero, cuando una persona juega videojuego o juego como tal, el error más grande que usted puede cometer es querer usted enseñarle a la persona, que sea muy evidente que usted le está queriendo enseñar. Pues ese es el fin último, por supuesto. Pero si yo quiero que la persona realmente aprenda, yo necesito que la persona sienta que está aprendiendo sola. ¿Por qué? Porque a diferencia de una clase en la cual yo estoy ahí sentado y el profesor me habla, a diferencia de si yo leo un libro, yo no soy nada más un receptor pasivo, sino que soy activamente quien mueve esa historia, quién mueve esa interacción, y si yo no acciono, las cosas no pasan. Entonces, ese es el error más común. Querer ponerle a la persona el espacio de educación por medio de yo magistralmente dárselo. No, las personas tienen que sentir que están aprendiendo solas. Y tal vez ese es el reto más grande del desarrollador. ¿Cómo hago que las personas sientan que están aprendiendo? ¿Y cómo enseñarles yo lo que quiero que aprendan sin que se den cuenta que están aprendiendo? Y el número 2, el enlace emocional. Como les acabo de decir, el juego no se mueve si la persona que juega no hace nada. Y para que una persona quiera continuar un juego, dígale educativo o dígale de cualquier índole, debe haber un enlace emocional entre esa persona y el juego que va muchísimo más allá de que el juego se vea muy bonito con los gráficos o que tenga una música muy bonita y suene muy bien y que las mecánicas estén muy bien hechas y que funcione muy bien. Son cosas que un juego necesita, pero no es lo primordial. ¿Cómo se logra ese enlace emocional? Bueno, hay muchas técnicas que, bueno, en los talleres también que tenemos de videojuegos, para los que estén ahí vamos a hablar un poco. Se los voy a resumir de una forma tal vez muy simple. ¿Qué les gustaba a ustedes cuando estaban pequeñitos? ¿Por qué jugaban? A veces es como un tema de ingeniería a la inversa, de revertir un poquito como el proceso de madurez con el que uno se ha desarrollado a lo largo de los años y recordarse un poquito qué lo movía a uno principalmente a jugar. Porque créanlo o no, todavía todos ustedes tienen ahí adentro ese chiquito que jugaba y que le fascinaba embarrilarse y que le fascinaba chollarse las rodillas corriendo con los amigos. Indiferentemente de cuál sea su generación, todos traemos eso, es muy humano. Y ahora sí, ¿cómo amarramos esto al tema de turismo? Pues espero que próximamente, pues con la colaboración de Mildred y demás compañeros por allá, estemos trabajando en un proyecto que se puede amarrar entre creación de videojuegos como herramienta educativa y la educación de espacios y apreciación turística que en el país tenemos. Creo yo, y pues aquí ya ahora sí cierro con una opinión personal, creo yo que así como en muchas otras ramas de la educación se ha estado utilizando
herramientas de industria 4.0, ¿verdad? Realidad virtual, aumentada, puedes hacer videojuegos y demás, para transmitir mensajes y educar. Esta industria no es una excepción. Hay ejemplos, por ejemplo, en PlayStation 4 hay un juego que a mí me impresiona mucho cómo se ve, Assassin's Creed se llama. No es un juego educativo, pero en cada una de las entregas se ponen a reproducir espacios temporales físicos que existieron en la historia en diferentes partes del mundo. Francia renacentista, hay toda una recreación de París tal cual era en esas épocas. Dígale la era de oro de los griegos, la Grecia antigua, reproducción al pie de la letra de cómo era el Partenón, cómo eran las diferentes estructuras de fama en estos lugares. Es de verdad muy interesante cómo la visualización y proyección por medio de juegos y de la exploración que se puede dar en juegos de este tipo puede hacer que una persona, un individuo, realmente se sienta dentro del espacio identificado y pues con deseos de asistir ahí. Muchísimas gracias. Como les digo, vamos a estar hablando más a profundidad de estos temas durante los talleres para aquellos que vayan a participar. Una vez más, agradecerles el tiempo y el espacio que nos están brindando en esta conferencia. Que la disfruten mucho, que sea de muchísimo provecho. Y bueno, no sé si tenemos espacio para preguntas, para finalizar. Al final, ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado y pasamos al app Ruta del 48, un proyecto de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con un equipo de trabajo que está conformado por la Magíster Susan Solís Rosales, el Máster Alonso Rodríguez, la licenciada Natalie Quiroz Aguilar, la Máster Cintia Valerio y el Máster Yuri Vázquez Pérez. Hoy exponen precisamente la Máster Cintia Valerio y el Máster Yuri Vázquez Pérez. Nosotros vamos a presentar la aplicación móvil que muy reciente se publicó, se comenzó a divulgar a nivel institucional en primera instancia. Este proyecto no se desprende de algo intangible, sino que viene de un proyecto que ya la Escuela de Ciencias Sociales venía desarrollando con anterioridad, y la idea más bien fue impulsar ese proyecto y que se visualizara de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, antes de presentar la aplicación, nosotros queremos mostrar un video de un trabajo previo que vienen realizando los compañeros de la Escuela de Sociales. Y de México nos trasladamos a Costa Rica para conocer y recorrer una ruta que recrea la guerra civil que padeció el país en el año 1948 y que duró 44 días y cuya causa inmediata fue la anulación de unas elecciones. Cosa curiosa, el mismo año de esa guerra civil es el año en que decide abolir su ejército. La Ruta Turística Etnocultural del 48 es un proyecto planteado por dos investigadores de la Universidad Estatal a Distancia, con el objetivo de hacer un recorrido histórico y cultural por algunas de las comunidades clave en esta guerra, así como por la vida actual de las mismas. Todo gira, toda la ruta, las personas que vengan a visitar los diferentes circuitos van a hacer pequeñas reconstrucciones de eventos o hechos que se dieron en determinado territorio. Por ejemplo, hay unas partes del circuito en donde las personas pueden ver comunidades en donde tuvieron pequeños enfrentamientos. La ruta etnocultural consistirá en cuatro distintos trayectos ubicados en ciertas comunidades de la zona conocida como Los Santos y algunos distritos de Desamparados en el Valle Central, donde sucedieron eventos de la Guerra Civil Costarricense en 1948. Nosotros hicimos una investigación histórica, obviamente donde participamos a la comunidad. La comunidad estuvo en todo el proceso presente, desde el principio hasta el final, y con ello fuimos construyendo, además de la historia, que ya está la historia oficial, la historia que en la cual ellos participaron. A lo largo de la ruta hemos identificado casas, parques, fincas, por ejemplo, cercanías de ríos, etcétera,
donde se concentraba la gente para organizarse, para descansar y para, digamos, lo que fueron los enfrentamientos. Este proyecto propone la participación directa de los habitantes de las comunidades que se van a visitar. Bueno, el tipo de desarrollo turístico que quisiéramos que se pudiera desarrollar, un tipo de turismo que sea más vinculado a los actores sociales, las comunidades, las poblaciones. Según los investigadores, lo interesante de esta ruta sería el intercambio de valores entre las comunidades y los visitantes, no solo en el tema ecológico, sino en los aspectos históricos y culturales que se presentarán a lo largo de la misma. La puesta en marcha de la ruta está en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo. Para NCI, Gabriela Pérez, de Canal 15, Universidad de Costa Rica. Esa es una entrevista que le hicieron a los compañeros de las escuelas sociales, que fueron los que lideraron el proyecto, el proyecto de investigación, porque en realidad lo que nosotros venimos acá a mostrarles es cómo se puede, a través de un producto, mostrar un proceso de investigación y que toda la información que se recolectó sea funcional para las personas. Susan en el video mencionó que lo que quería era vincular los sectores sociales y una de las formas para poderlo hacer y la mejor forma que encontramos era a través de una aplicación. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un dispositivo móvil? Levanten la mano. Ok, casi todos, o sea, por no decir todos. Nosotros verdaderamente lo que queríamos era que el material que produjéramos estuviera al alcance de todos. Entonces, en primera instancia, nuestro público meta eran nuestros estudiantes, ¿verdad? De la carrera de historia de Costa Rica, que es de la Escuela de Ciencias Generales, Estudios Generales, y los estudiantes de la carrera de Turismo Sostenible. Entonces, después vimos también la oportunidad que esta aplicación no solamente quedara a lo interno de la institución, sino que se proyectara a un público un poco más amplio, que eran los turistas nacionales y turistas internacionales que están deseosos de informarse de por qué Costa Rica abolió el ejército y cuáles fueron las razones y cuáles fueron los escenarios que se vivieron en el 1948 y que podían ellos recorrer. Luego vimos la aplicación, gracias a la investigación que habían realizado los compañeros, en rescatar también la proyección social que se le podía dar a la gente, a los comerciantes, a los artesanos de la zona, como una ventana de promoción para que el turista o el visitante de la zona pudiera conocer alrededor del evento histórico los atractivos los atractivos turísticos y eventualmente conocer algunos comercios artesanos que venían y que estaban a los alrededores de la comunidad o del sitio turístico. La aplicación le va a permitir al usuario conocer el hecho histórico de forma geolocalizada. Adicionalmente, la aplicación le permite ubicar los elementos turísticos que están alrededor de la zona y visualizar y recorrer las cuatro rutas que ya los compañeros marcaron a través de geolocalización. La aplicación en primera instancia está solamente para dispositivos Android. Nosotros esperamos que a futuro también sacarla para dispositivos iOS. En este momento la aplicación solo está en idioma español. Sabemos que si la queremos proyectar para turismo internacional tiene que estar en inglés, pero no se ha descartado. Ya de hecho estamos trabajando en hacer toda la traducción de la información que está en la aplicación y en este momento está en el Play Store. Además, como pueden ver, nosotros tratamos de que la aplicación fuera muy liviana para que pudiera la persona poderla descargar en su dispositivo móvil sin que repercutiera en el hecho de que tuviera que eliminar alguna otra aplicación, que eso a veces a nivel turístico y a nivel de,
de promoción de una aplicación sí se tiene que tomar en cuenta. Yuri les va a dar una pincelada de la aplicación para que ustedes la conozcan. Ok, lo primero que encontramos cuando descargamos la aplicación y la instalamos es el logo oficial de la aplicación, de la Ruta del 48. La tenemos, como dijo Cintia, en el Play Store. Cuando entramos, la primera pantalla que nos va a mostrar es una descripción de las rutas. En este caso, te va a decir la ruta en qué consiste, los lugares que tiene. Y ya entonces podemos ver todos los sitios que están indicados entonces en esa ruta. En la parte superior encontramos la barra de navegación donde podemos navegar por las diferentes rutas. Cualquiera de ellas. En la parte inferior tenemos un mapa donde nosotros entramos y va a estar ubicado todos los puntos específicos de la ruta en que estamos ubicados en el mapa. En el menú superior lo que vemos es entonces una descripción de en qué consiste la ruta en 48 y cada uno de sus recorridos. En las rutas, como vimos en la parte anterior, cada sitio histórico que encontramos, simplemente con hacer un clic en cada uno de ellos, me va a desplegar entonces la ficha específica donde va a tener la descripción, qué provincia está, el cantón, etc. Adicionalmente, en la parte superior encontramos dos botones. El que está más a la derecha de ustedes es la ubicación física de ese sitio dentro del mapa. Si lo damos, te va a abrir el mapa de Google Maps, por ejemplo, donde está ubicado ese sitio histórico o ese punto histórico de referencia. Y más a la izquierda encontramos entonces un segundo botón. Ese segundo botón que es lo que me nos va a indicar. Si le damos a ese segundo botón, simplemente me va a listar entonces todos los atractivos turísticos que hay cerca de ese punto específico. Pueden ser lugares de comida, lugares de hospedajes, atracciones turísticas o otros tipos de atractivos. Igualmente, de ellos podemos seleccionar cualquiera de ellos y me va a dar la ficha específica de este atractivo. Por ejemplo, en este caso puede ser un restaurante donde me va a dar una descripción del restaurante, de qué tiene, los teléfonos, sitio web si tuviera, la ubicación. Entonces, muy fácilmente uno puede, usando el teléfono, todas las posibilidades que tiene el móvil, de llamar, entrar a la página, ir a la ubicación para que te oriente cómo llegar, etc. A pesar de que el proyecto es bastante reciente, pues la publicación del producto no tiene ni 22 días, para nosotros es muy grato contarles que a nivel del ICT tenemos mucho apoyo. De hecho, ellos están ahorita en una etapa de promoción de nuestra aplicación. Como vimos, no es una aplicación que se quedó a lo interno de la universidad, sino que más bien se proyectó a que otros entes o actores sociales también lo aprovecharan. Y también hace 3 días atrás, la municipalidad del cantón de Dota declaró la aplicación de interés cantonal y se va aparentemente a extender a todos los demás cantones que conforman la ruta del 48. Como vemos, la aplicación móvil en realidad es una oportunidad que se puede aprovechar en muchos campos, tanto en el campo educativo, pero también en el campo turístico. Y una de las cosas que, pues, de las evaluaciones que hicimos con los actores y las empresas turísticas de la zona, era eventualmente el nivel de promoción a nivel de geolocalización que tenía la aplicación y cómo les permitía a personas que no tenían los recursos económicos para crear una aplicación, porque la marca tal vez no estaba muy bien, todavía no está bien consolidada, tal vez promocionarse a través de ella. Entonces, es una buena oportunidad para innovar en el campo turístico. Bueno, eso sería listo. Bueno, de verdad, pues le agradecemos a las compañeras, la máster Cintia Valerio y el máster Yuri Vázquez por la presentación. Ahora les vamos a presentar a un grupo integrado por la máster Mildred Acuña, el máster Paul Alvarado Quesada
y la licenciada Vivian González Zúñiga, de quienes exponen el máster Quesada, Sobrevivimos, y la licenciada Vivian González Zúñiga. Tanto Vivian como yo queríamos exponer un poco el tema de, o compartirles a ustedes cuál es el proceso de trabajo que nosotros desde el PEM, desde el Programa Electrónico Multimedial, realizamos para la producción de diferentes recursos didácticos que se han trabajado, bueno, en este caso con Mildred, pero que también hemos trabajado con otros encargados y otras encargadas de cátedra. Por ejemplo, bueno, la ruta del 48 también diseñada, trabajada desde el PEM como tal, y nosotros queríamos compartirles más o menos cuál es ese proceso. Cómo es que se lleva desde un texto, que es el insumo normal y principal que se da en una producción, hasta llegar a algo que se ve, algo que interactúa, algo que me da un dato, algo que va a trabajarse con un dispositivo móvil o desde un dispositivo estático, una computadora y demás. Ok, rápidamente queremos compartirles un poco cuál ha sido el desarrollo del PEM. Nosotros somos un programa que es parte de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED, y ese programa, a pesar de que de repente algunas personas pues, que no nos conozcan, ya tenemos cierto tiempo de estar trabajando en el 98 aproximadamente, el Consejo Universitario crea el PEM como tal, es 3 años después que ya empieza a funcionar, cosas curiosas de cómo se desarrolla a veces una universidad en algunos aspectos de ese tipo. Y el desarrollo que se va dando va muy del lado del desarrollo tecnológico, en lo que se refiere a cómo se va a trabajar, qué tipo de software se va a utilizar, cómo va a ser la interacción, si se puede o no, dependiendo del dispositivo, que haya una interacción un poco más real con el usuario o la usuaria. De manera que el PEM ha trabajado aspectos importantes en el sentido de que el equipo de trabajo es básicamente pues, lo que hace al PEM ser el PEM. Hemos tenido mucho detalle, creo yo, con respecto a ciertas áreas que desarrollamos, como por ejemplo lo que tiene que ver con diseño. Por eso ahora Vivian nos va a hablar un poco más sobre el tema de diseño, específicamente de un módulo trabajado para turismo. Y lo que sí tratamos es de trabajar a partir de un tema que viene ahí mencionado, aunque aquí se ve más pequeño de lo que creo que se podrá verse. Allá no sé si la última persona podrá leerlo. Hay un aspecto que se llama metáfora pedagógica. Nosotros lo estamos trabajando aproximadamente desde el 2003. Esta es una forma de tratar de lo que antes o ahora también se le dice la mediación de contenidos. ¿Cómo logramos que un contenido textual podamos trabajarlo en un video, en una animación, en un audio, en algo que se vea y que uno pueda interactuar, pero no solamente hacer el video por el video, sino que tiene que haber una justificación pedagógica del por qué se hace así y no se hace de otra manera y cuál es la relación con otros temas, con otros contenidos que están en ese material en particular? Al final, también hay cambios tecnológicos y cambios que tienen que ver con la cantidad de conformantes que tiene el equipo. Al inicio, cuando empezamos allá por el 2001-2000, lo que había era un diseñador, una persona realizadora y 3 productores como tal. Actualmente contamos con una persona coordinadora, con 3 personas productores, 4 diseñadores, 2 programadores y una persona que le llamamos específicamente productor audiovisual, aunque en mi caso que estoy en la función de productor académico también lo soy, pero el asunto es que somos aproximadamente 10 personas. Y aún así, con 10 personas, de repente los productos, perdón, las producciones son muy grandes. Y 10 personas trabajando en esto, de repente hasta se queda corto en algunos aspectos. Les mencionaba, el equipo de trabajo es súper importante en el caso del PEM. Hay 2 componentes. Uno, el PEM como tal, que es la entidad que va a realizar la producción. Y evidentemente, y súper importante, la gente que lo solicita, es decir, los encargados de cátedra o las diferentes escuelas de la universidad, esa es la otra contraparte, muy importante para el proceso de producción, porque nosotros podríamos realizar la producción, pero si no estamos acompañados de ustedes o de las personas que nos van a solicitar, realmente el proceso se atrasa, no sale y sí es muy importante ese acompañamiento.
Nosotros estamos constituidos por productores, que son las personas que se encargan de llevar la producción desde el inicio, cuando está la solicitud, hasta que se concluye como tal, es la persona que lleva todo el proceso. Diseñadores y diseñadoras, que son los genios que empiezan a darle visibilidad a algunas ideas que podamos aportar todos en el equipo. El desarrollador, que es esa persona que va a trabajar ya esos materiales y los va a montar en alguna aplicación, un software en particular. Y otros roles que están por ahí dependiendo del tipo de producción. Si de repente hay que hacer, por ejemplo, una producción audiovisual muy fuerte, los compañeros de audiovisuales pueden acompañarnos eventualmente en ese proceso. O si de repente la producción va a un curso en línea, de repente necesitaríamos la asesoría de los compañeros de aprendizaje en línea también. Entonces hay otros roles que podrían estar dentro del proceso de producción. Y en cuanto a los solicitantes, importante el papel del encargado o encargada de cátedra, desde el proceso de solicitud hasta el seguimiento del proyecto como tal. También en el caso de el especialista o la especialista de contenidos, que por lo general es la persona que va a desarrollar un texto, ¿verdad? Y lo mejor sería que ese texto pues ya viniera con ciertas ideas más tirando hacia multimedia, pero por lo general es un texto. Y sí es importante que esa persona esté con ese compromiso de elaborarlo y llegarlo a concluir. Y un revisor del material, que es quien se va a encargar de darle ese plus de calidad que el material merece. Rápidamente, los procesos de producción que tenemos en el PEM, entonces se comienza con una solicitud, hay una entrega de una solicitud de qué es lo que se quiere. Esa solicitud es valorada, en este caso por la coordinación, para ver si efectivamente nos corresponde a nosotros como programa de multimedia realizarlo, o si más bien por las características de la solicitud debería ser otro programa el que se encargue de una producción así. Si es para el PEM, entonces pasamos a un proceso de preproducción donde se revisan los contenidos, se da un proceso de mejora de las temáticas que se están trabajando. Hay revisión de estilo, esto es muy importante, que a nivel textual todo esté bien escrito, que se entienda, porque lamentablemente no todos sabemos redactar bien, no todos sabemos necesariamente trabajar textos, así que eso también pasamos a profesionales en el área que nos ayudan a que ese texto sea lo mejor posible, que esté lo mejor posible. Y posteriormente pasamos a una vez que se realizó un guión, que es este documento en el que se establecen cuáles son los diferentes insumos que van a trabajarse en la producción. Una vez que ese guión está producido, vamos a la parte ahora sí de producción, que es llevarlo a cabo, donde ingresa entonces el desarrollo de la interfaz. Ya Vivi nos va a contar un poco sobre eso, los recursos adicionales, si hay que hacer videos, si hay que grabar alguna locución, si hay que trabajar imágenes, tomar fotografías, etcétera. Y posteriormente, en esa etapa de la etapa de producción, vamos a pensar que ya el producto está terminado y eso va a una publicación. Publicación que ahora pues tiene variedad de formas, ¿verdad? Ya no es solamente en web, de repente hay estrategias específicas de cómo trabajar un producto terminado dependiendo de lo que se quiera. Bueno, yo les voy a comentar sobre los tipos de multimedia que trabajamos en el programa. Estos tipos de multimedia van de la mano de esa gran trayectoria que les comentaba Paul, que tenemos a través de los años. Hemos ido definiendo algunos tipos de materiales precisamente para tener una producción más organizada y también para orientar a los solicitantes en qué es realmente el material que ellos requieren desarrollar. El primer tipo de multimedia es un objeto de aprendizaje. Este responde a un objetivo único de aprendizaje definido por el solicitante, el módulo de contenido, que este responde a varios objetivos de aprendizaje en torno a una temática particular. Este es el que vamos a ver más adelante con el desarrollo del multimedia. El laboratorio virtual, que se enfoca en la experimentación de un tema particular. La unidad didáctica multimedia, que responde al contenido de una asignatura, contenido y actividades de una asignatura. El libro digital multimedia, que tiene un énfasis en el texto. Este texto por lo general está acompañado por algunos otros recursos, puede ser audio,
puede ser animaciones, pueden ser ilustraciones, pero estos recursos son menores a los que podemos ver en algunos otros de los materiales. Y la aplicación web, que es una herramienta que ocupa o requiere base de datos, envío de archivos a través de la misma plataforma, envío de correo electrónico. Igualmente, salen algunos otros materiales que no podemos clasificar en estos tipos de multimedia, pero que también a lo largo del tiempo, si son materiales que se van repitiendo, probablemente ya pasarían a estas clasificaciones. Ahora bien, el módulo de contenido, este modelo que podemos ver acá, fue trabajado a nivel interno, pero nace de una iniciativa de laboratorios virtuales de la UNED. Ellos plantean un modelo para trabajar específicamente los laboratorios virtuales, que es similar a este, y que está organizado por los componentes y elementos. En el caso del módulo de contenido, los componentes que tenemos son la introducción, objetivos, contenidos, actividades, resumen del material, evaluación y referentes. Estos componentes están presentes, pero no necesariamente se tienen que disponer tal cual los vemos acá. Puede ser que sufra algunas modificaciones, es solamente una guía para tener una estructura un poco más clara del material. Y los elementos miden el grado de complejidad en diferentes aspectos. Por ejemplo, los dispositivos móviles, el nivel de interacción con dispositivos móviles del usuario con el producto o el material, que puede ir desde un simple mouse hasta cuestiones un poco más complejas como lentes de realidad virtual o cuestiones así. El diseño de la interfaz, que también se mide los grados de complejidad, la colaboración entre usuarios del material y la interacción. Ahora bien, nosotros les vamos a hablar del proceso de producción, de la imagen que vimos anteriormente, pero ya enfocado un poco más en el módulo de contenido de comercialización turística global. De manera que, tal vez nada más agregar un poco con respecto a ese proceso de producción, que de alguna manera pues lo explicamos ahí, nace en la cátedra. Ustedes son las personas que nos van a solicitar eventualmente las producciones y nuestro papel es ayudarlos y ayudarlas a llevar este proceso hasta que tengamos un producto en particular. No sé si tal vez podemos ir al inicio, compañero, allá arriba donde dice comercialización turística global. Ajá. Cuando ustedes van a ingresar a este material, que pueden accederlo desde sus dispositivos, vamos a encontrarnos entonces con esta interfaz, donde la idea de la metáfora que se trató de trabajar era siempre manejar este aspecto de viajar desde donde yo estoy, de alguna manera, ¿verdad? Darle la vuelta al mundo a partir de mi computadora, poder conocer desde ahí los diferentes procesos que llevan, en este caso, el tema de la comercialización turística global, y para ello pues, se desarrolló una interfaz particular con ciertas características. Uh-huh. Sí, aquí como comentaba el compañero Paul, la metáfora pedagógica en este caso lo que buscaba relacionar es cómo la virtualidad, cómo el mercadeo se ha ido llevando también en la parte del turismo y identificar también esa parte física como con una tienda virtual. Entonces podemos ver aquí como una computadora que tiene un elemento ahí que refiere a lo físico de la tienda física, para redondear. Y también se clasifican en diferentes secciones todo el contenido. Entonces, si ingresamos a alguno de esos, por ejemplo, en fundamentos. Que sería el tema, bueno, hay cuatro temas, como pueden ver, cuatro temas particulares que incluso nosotros, vamos a ver, el producto inicial no necesariamente quedó así, sino que después dentro del PEM o por personas que lo ven desde afuera, entre ellos el encargado de cátedra, el especialista de contenidos y demás, vamos haciéndole, esperamos nosotros, mejoras. Entonces, una de esas mejoras, por ejemplo, fue esos numeritos que veíamos al inicio para saber o sugerir un camino, aunque realmente este material ustedes pueden verlo desde por el tema que gusten, pero nosotros sí tratamos de sugerir un camino. Esa sugerencia era con esos números, de manera que el 1 era el tema 1, que es un gran tema, el tema 2 es otro gran tema y ahí van esos cuatro temas principales. Y en este caso que sería, estamos en el de tendencias, creo que es el tema 4, sí. Ajá, que lo podemos ver con un... a la izquierda donde hay un menú en particular, ese tema de tendencias nos va indicando eventualmente cuáles son dentro de ese tema los subtemas, de manera que ahí vamos de alguna manera desmenuzando el contenido como tal.
Pero ese contenido también no solamente es textual, si nos vamos a la parte, perdón, de tendencias en fundamentos, como pueden ver, de repente este cuadro o esta animación que está ahí abajo donde dice tipos de mercadeo, antecedentes y demás, si nosotros nos posicionamos sobre cada una de esas opciones, vamos a tener información adicional. Esto, digamos, es un sistema relativamente sencillo, de una interactividad muy básica, pero de repente aquí pueden haber, de nuevo, materiales más complicados, ¿verdad? Donde la idea es que el material no sea siempre solo texto. Más bien, nosotros tratamos de fumigar el texto lo más posible, de manera que si podemos contar lo mismo o cosas de repente mejores con una imagen, una fotografía, o podemos contarlo con un video, o podemos contarlo con un sonido, o podemos contarlo con una actividad, o podemos contarlo con una evaluación o algo así, de repente es mucho mejor, y ustedes probablemente como personas que estudiaron para llegar hasta sus títulos, vieron que de repente estar leyendo grandes textos de repente no es exactamente lo más pedagógico, más si esos textos no están bien construidos, de repente la idea sería trabajarlo de una manera mucho más audiovisual, mucho más multimedial, y esperamos que eso pues sea mucho más motivador para las personas que vayan a trabajar estos materiales. Sí, también como cierre podemos tal vez volver a la presentación, a la última diapositiva, ahí hay un código QR que tal vez ustedes pueden escanear y ya explorar con más calma el material. Bueno, muchísimas gracias de verdad el compañero y la compañera del PEM, Programa de Producción Electrónica Multimedial de la UNED. Y pues pasamos a otro tema, y es precisamente el del proyecto Design Thinking. Así que pues integran este proceso de la ponencia Design Thinking la magíster Susan Solís Rosales, la magíster Lisette Montero Serrano y la magíster Ana María Sandoval. Quien nos acompaña hoy o quien nos va a acompañar en la mesa es doña Lisette Montero Serrano de este proyecto. Así que doña Lisette, el escenario es suyo. Muy bien. Básicamente, esta presentación es una invitación para nuestros estudiantes a estar atentos siempre a estas actividades que dispone nuestra cátedra en función de su aprendizaje. Entonces, procedo. Lo que vamos a demostrar ahorita es cómo se aplicó la metodología Design Thinking en la educación, perdón, en la evaluación innovadora, en la educación a distancia, sistematización de experiencia de un plan piloto. Este pilotaje se aplicó en el tercer cuatrimestre del año 2017. Aquí simplemente, si quisiéramos traducir Design Thinking al español, pensamiento de diseño. Entonces, desde ahí nos damos una idea de a qué es lo que queremos llegar. Y muy importante que esta metodología propone el trabajo con equipos interdisciplinarios a partir de la innovación y la creatividad. También desde ayer hemos escuchado a los panelistas en que el trabajo a nivel de la actividad turística se realiza con personas. Entonces, el design thinking, como lo vemos acá y lo concreta Klaus, se centra en las personas. En este proceso, el aliado importantísimo que nos brindó su apoyo fue el FabLab. El Laboratorio de Fabricación de la UNED tiene como eslogan espacio para crear. Y muy importante aquí, quiero que recordemos que el FabLab recibió un galardón a nivel internacional también el año anterior. Este galardón fue el primer país y la primera universidad latinoamericana en recibirlo. Entonces, para nosotros desde la cátedra fue un honor trabajar con todo el apoyo que el equipo interdisciplinario nos brindó. Básicamente nos centramos en un objetivo general que fue analizar cómo podíamos aplicar esta metodología a nivel de los cursos que se estaban ofertando en este cuatrimestre y por ende objetivos específicos. Primero identificar si se lograba vincular los objetivos de los cursos propiamente con la metodología. También documentar todo el proceso de implementación
de y aplicación de la metodología Design Thinking y luego proceder con la sistematización y análisis de los datos, en específico para visualizar propiamente los resultados de la experiencia como tal. ¿Cómo iniciamos el proceso? Bueno, iniciamos contextualizando las ideas y los estudiantes que se animaron. Esta fue un llamado alternativo, pero también fue libre. Los estudiantes eligieron si querían participar de esta metodología innovadora o si querían seguir con la evaluación tradicional. Entonces, desde la contextualización vemos que participaron estudiantes tanto de nivel de diplomado como de licenciatura. Y también vemos los cursos o asignaturas que fueron en técnicas de servicio de alimentos y bebidas y también en tendencias de desarrollo turístico mundial. Estas dos asignaturas básicamente. ¿Qué se hizo con la contextualización? Identificar para quién iba dirigida cada una de las ideas que los muchachos plantearon. Y en este proceso también se identificó cuál era esa idea inicial que los estudiantes estaban promoviendo para desarrollar con la metodología Design Thinking. Como parte también fundamental de la aplicación de esta metodología, viene lo que es la sistematización. ¿Y cuáles son los propósitos? Bueno, evidenciar cómo fue que se aplicó, que es muy importante identificar que dentro de esa aplicación se desarrollaron 40 procesos fuera del trabajo que se desarrolló específicamente con los estudiantes, sino como parte de todo el proceso administrativo. Y también, ¿por qué? Nos empezamos a preguntar, ¿por qué quisimos aplicarlo? Porque queremos que los estudiantes tengan oportunidad de desarrollarse, desarrollar sus habilidades y competencias para que puedan insertarse tanto a nivel laboral como también puedan generar sus emprendimientos. También definir para qué queremos implementar esta metodología innovadora. Bueno, acá Hernández y Batista nos dicen que una parte interesante en toda investigación debe centrarse en el análisis de los datos, porque son los que nos van a generar principalmente los resultados que necesitamos visualizar como beneficios, pero también como puntos de oportunidad para mejorar la implementación en otros momentos. Bueno, aquí con mucho honor les presento los actores principales. Aquí tenemos a la estudiante Gloria Lack, que hoy nos está acompañando como edecán por acá. Tenemos a Cristina Gutiérrez, tenemos por acá a la estudiante Angie Rivera, tenemos a una de las tutoras, Natalie Quiroz, Ana María Sandoval, como parte del equipo interdisciplinario del FabLab. Tenemos por acá al estudiante Arturo González, a la estudiante Maricruz Gómez, Farid Tabash del Laboratorio de Fabricación y por acá a la jefa, doña Susan Solís. Estos fueron los actores principales dentro de la implementación de la metodología Design Thinking. Vienen los resultados. Muy bien. Vamos a iniciar con el perfil. En este caso, mencionamos, o como parte de la investigación, vemos que los participantes, un 20% fueron hombres y un 80% fueron mujeres. Seguimos en esta parte, 20% provenientes de áreas rurales y el 80% del área metropolitana. El nivel académico cursado ya lo habíamos visualizado de un principio, pero en este caso 20% correspondiente al nivel de licenciatura y un 80% al nivel de diplomado. Un punto fundamental en el desarrollo de la aplicación de la metodología Design Thinking fue llegar propiamente cada uno de los estudiantes al alcance de su prototipo. Entonces,
También con mucho honor debo contarles que los 5 estudiantes que iniciaron el proceso, los 5 estudiantes lo culminaron con bastante éxito. En este caso, visualizamos una línea de cocina programada, accesibilidad a los establecimientos gastronómicos, pero enfocados en personas con necesidades especiales, operaciones y generaciones de espacios para pequeños empresarios enfocados en la parte de la sostenibilidad, rescate tradicional del uso del metate y un dispositivo móvil para la seguridad del turista. En este caso, fueron 2 blogs, una página web y el diseño del dispositivo como tal. Y por acá quería mostrarles, igualmente si ustedes quieren accesar, lo pueden hacer para que lo visualicen con más detenimiento, ya que aquí dependo yo del tiempo. Este es el blog de la estudiante Gloria Lack, que quise mostrarlo precisamente en honor a su presencia el día de hoy. La dirección es usosdelmetate.blogspot.com. Y este es el dispositivo propuesto por la estudiante Ana Cristina Gutiérrez. Es un dispositivo en forma de pulsera y lo que pretende es precisamente facilitarle un poco el trabajo al guía, controlar mejor a los turistas, pero también prevenir accidentes, porque lo que pretende también es medir un poco la parte de los signos de las personas para identificar si alguno muestra alguna situación especial. Los instrumentos que se aplicaron para recolectar los datos fueron cuestionarios, tanto a las tutoras, a los estudiantes y a las expertas del FabLab, también mediante las minutas de reunión de cátedra y, muy importante, las guías de observación para las sesiones presenciales. ¿Qué nos dijeron los estudiantes sobre el proceso? ¿Qué les permitió a ellos? Primero, manifestaron que les permitió aprender. Aprendieron desde el inicio, durante el proceso y con su prototipo ya alcanzado al finalizar. Exploraron porque tuvieron que investigar muchísimo también. Y parte importante fue que ellos comentaron que se les dio oportunidad de plasmar esa idea personal que traían desde hace algún tiempo y que pudieron llevar a ubicar en ese prototipo. Destacaron también todo lo que fue la asesoría y supervisión por parte del equipo interdisciplinario del FabLab y por parte de las tutoras. Y concuerdan en que lograron vincular los objetivos del curso con el desarrollo de su prototipo y con la implementación de la metodología Design Thinking. Y enfocaron su prototipo a soluciones específicas, pero también a la automatización en cuanto a eficiencia y eficacia de las actividades turísticas para las cuales ellos dirigieron sus prototipos. También hacen mención a que por un momento se olvidaron de la evaluación como tal. Dejaron de pensar en esa nota final de 10, de 9, de 8, sino que se centraron propiamente en la evaluación como proceso y fueron aprendiendo durante ese proceso que se siguió y hasta el final volvieron a recordar que les iban a poner una nota por el desarrollo de todo este trabajo. Algunas áreas profesionales que también son importantes de destacar, en las cuales los estudiantes se desarrollaron, primero fue ese cambio de pensamiento, el pasar de esa estructura tradicional del examen, del ensayo, de un mapa de ideas, etcétera. Pasamos entonces a un proceso de evaluación innovadora y más aún alternativa, en donde el estudiante tuvo la oportunidad de elegir cuál de las dos quería desarrollar. Innovación, porque debieron sentarse a idear, a pensar y lograron innovar desde sus prototipos y desde parte del proceso. El uso de la tecnología, por supuesto. Entonces, aquí acoplamos este pilotaje al tema específico del encuentro, en donde los estudiantes tomaron y usaron la tecnología como una herramienta
Y por supuesto que para concluir esta parte, la persistencia. Como les decía, los estudiantes que iniciaron el proceso concluyeron y con muchísimo éxito. Fueron persistentes hasta el último momento. También hicieron énfasis en que utilizaron recursos disponibles que el FabLab brindó, pero básicamente desde una perspectiva sostenible. No fue usarlos por usarlos, sino usar solamente los necesarios. Me voy a robar unos minutitos. Algunas palabras que quería retomar, que los muchachos identificaron por medio de la nube de palabras: experiencia, innovación y oportunidad. Una de las palabras más sobresalientes en lo que fue la presentación. También tenemos resultados generados por las tutoras. Tenemos resultados generados también por los expertos del FabLab. Algunas variables específicas que también enfrentó el pilotaje. Que les puedo decir que esta sesión da para que desmenucemos la carnita y que lleguemos a puntualizar acciones específicas de mejora, acciones de implementación, por ejemplo, ya del proyecto que en este momento lo estamos trabajando. Conclusiones, que en este caso me voy a centrar en la parte de innovación que provoca o promueve lo que es la mejora continua, procesos de mejora en todo momento. Y como parte de la conclusión es que esta metodología Design Thinking y este pilotaje vino a integrar y a promover también un acercamiento en lo que es la academia. Entonces, de mi parte, quiero agradecer la oportunidad brindada, el apoyo de todas las personas que trabajaron en esta implementación. Bueno, muchísimas gracias a la Máster Lizeth Montero Serrano y por supuesto que se valían esos minutos de más. Y terminamos así este panel Metamorfosis Digital en la Educación y continuamos con más de esta actividad.